Muy bien, bienvenidas y bienvenidos otra jornada más del Nacional TV a través de las redes sociales del club. Como observan, estamos acompañados de mi linda compañera Andreita. ¿Qué más, Andreita? ¿Cómo te va? Nada, todo bien aquí, un poco con frío, con calor, no se sabe con este clima de Quito, pero ahí vamos. Un gusto, un placer estar ya en la segunda temporada. Sigan uniéndose, sus comentarios son bienvenidos, ya saben. Y el hashtag de esta noche, tarde, mañana, en donde quiera que estén, ¿cuál es? El Nacional TV segunda temporada, así que ya saben, interactúen porque se pueden ganar muchísimos premios, leonachos, balones, tomatodos y algunas cositas que tenemos por ahí, Paul. Y sobre todo el próximo sábado 6 de octubre que vamos a tener la oportunidad de entrevistar, hacer el casting de los nuevos talentos del Nacional TV, relatores, comentaristas. El Nacional TV buscando talentos, sí, como Ecuador. Pendientes, ¿ah? Bueno, saludemos con el resto del equipo porque tenemos mucho material en esta jornada. Mi querida Anita, la querida gatita del Vitri. La gatita, ya está bautizada como la gatita del Vitri. Les buscan en todo lado, gatita del Vitri. Bien, venga Anita, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias chicos, feliz y contenta de estar otra vez. La segunda temporada del Nacional TV, no se pierdan porque vienen con grandes sorpresas. Una pregunta, ¿por qué están tan lindas, tan guapas, tan elegantes? Nos bañamos, ¿verdad? Nos bañamos. No, siempre nosotros, así. Porque no, como Nacholo no estaban. ¿Se acuerdan de Nacholo? Ah, sí, ahí me dijeron, ya me lo presentaron, hecho el salto. Me dice que la Andreita y la Anita es quien les dio el firmó el contrato. Otra Andreita debe haber sido, pero bueno, es una gran persona, ya le iremos conociendo poco a poco en todos los programas que tengamos. Y ahora también quiero invitar a nuestro gran amigo, el Dani. Sí, acá, yo pensé que ya fichó por otro equipo. Yo también ya le veía hecho el fariseo. Pero aquí está. Aquí venga para tengo acá. Con nosotros. Oiga, ¿cómo me dice? Fariseo, ¿ah? Judas por poco me dice, ¿ah? No, ¿cómo no? ¿Qué pasó? Junto a Nacional TV en esta segunda temporada, muy alegres, iniciando esta hermosa temporada. Muchas sorpresas, hinchada roja, familia roja. No se olviden, al casting 6 de octubre en la Cruz del Papa, mi querido señor López. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a disposición nuestras cámaras, nuestros equipos para que puedan presentar. Ahí vamos a ver qué tal el talento. Chicas, chicos, no hay requisito. No vamos a pedir plata, no tienen que venir con la del Nacional. No, solo tienen que ser hinchas del rojo, ¿no es cierto? Sí, solo eso. Así que vayan, pero ¿a cuál Cruz del Papa? La que es en la... Hay dos, hay muchas, la verdad. Yo me sé perder, así que especificamos, por favor, en qué Cruz del Papa. La Cruz del Papa de la Carolina. Es más, si pueden allá panear, por allá. Allá sí la ven, producción, allá está la Cruz del Papa, por ahí está, gracias. Ahí está, en esa Cruz del Papa, no la del Bicentenario, la del Parque La Carolina, el sábado 6 de octubre al mediodía, ¿ah? ¿Qué te parece? Si el hincha, la hincha quiere hacer este casting, ¿qué consejo le darías tú a él? Vayan preparándose porque tienen que ser los mejores, así que tienen que demostrar todo ese conocimiento que sepa, relatores, comentaristas y bordes de campo, atenti como lo dice usted mismo. Y presentadores, ¿no? Porque vamos a tener la Copa del Nacional TV. Bueno, vamos con el material, el trabajo fuerte, conversamos con los chicos del primer equipo, también con canteranos, pero tenemos una sorpresa. ¿Con quién conversamos? Conversamos con Eder Fuertes, un gran ser humano. La verdad, yo nunca le había tratado tan de cerca, pero lindo, guagua. Igual, lo tratará mucho. Igual tiene un complejo, así que hay que ir a visitarlo, por favor, ya, debemos ir, por favor, agendarás. Hay piscinita, hay buenas bebidas, hay musiquita y de todo, así que atentos. ¿Y buenas qué dijo? Bebidas y musiquita. ¿Bebidas como por ejemplo? Por ejemplo, agüita, juguito de naranja, juguito de coco, juguito de limón, de todo eso. Solo esas, no hay más. Sí, solo esas. Bueno, yo solo he probado esas. Ah, bueno, está bien, a ver. Y conozcamos un poco más de la vida de Eder Fuertes, un poquito. Hola chicos del Nacional TV, pues bueno, hoy nos encontramos con Eder Fuertes, jugador del Club Deportivo El Nacional. Eder, bienvenido a las cámaras del Nacional TV, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la entrevista, contento como siempre, pertenecer a este club muy grande, como siempre digo, es mi casa, aquí donde yo me formé, he pasado mis mejores momentos y bueno, creo que Nacional siempre va a estar marcado como orgullo en mi vida. Edre, ¿cuáles son los pilares más importantes en tu vida? Bueno, siempre los pilares más importantes es la familia. Creo que son una de las cosas, una de las fortalezas que te incentivan a seguir adelante. Creo que es muy motivador contar con tus padres, con una familia que siempre estaba en los buenos y malos momentos apoyándote. Creo que eso para un jugador es una de las cosas muy importantes y fundamentales en tu carrera. ¿Tú crees en Dios? Claro que sí. ¿Cuál ha sido la bendición más grande que te ha dado Dios hasta el día de hoy? Bueno, mis padres, como te repito, tenerlos vivos, sanos,
tener una familia muy, muy, muy unida. Mis hijos también, que son unas personas muy importantes, también pilares fundamentales para yo seguir en el mundo del fútbol, con altos y bajos, creo que son cosas y razones por las que uno tiene que siempre luchar. A tus hijos, ¿qué palabra o qué frase de aliento les das cuando ellos están un poco decaídos, un poco tristes? ¿Qué les dices? Bueno, que disfruten de la vida, que ellos no tienen, creo que, todavía por qué preocuparse. Tienen 8 y 4 años, que es momento de disfrutar, que tienen un padre que siempre va a estar pendiente y responsable con ellos. ¿Cómo te enteraste de la noticia de que ibas a ser papá? ¿Lloraste ese momento? ¿Qué tan emocionante fue para ti? Bueno, fue algo de como un balde de agua helada, porque iba a cumplir 18 años apenas cuando me dieron la noticia, pero bueno, creo que desde ese momento mi vida empezó a cambiar para bien, empecé a madurar, a tomar las cosas de mejor forma. Todavía no estaba en el equipo de primera, entonces las cosas eran mucho más complicadas. Desde ahí donde yo te digo que siempre tuve el apoyo de mis padres en todo momento, por eso creo que estoy donde estoy, con altos y bajos dentro del fútbol. Creo que me siento muy bien, más que todo estar en Nacional. Es el equipo donde siempre quise y voy a querer estar. Hasta el día de hoy, ¿qué momento ha sido el más duro que te ha tocado vivir en toda tu vida? Bueno, siempre hay momentos complicados. ¿Me hablas en lo deportivo o lo personal? En tu vida personal. Bueno, creo que momentos duros no los he pasado. Creo que siempre he tenido una vida tranquila, claro, con problemas y todo, pero creo que he podido sobrellevar todo ese tipo de cosas, como todo, como cualquier ser humano. Muy importante, creo que siempre los problemas los tomo con mucha calma, siempre los comento con mi esposa, con mis padres, y trato de no apresurarme a tomar decisiones y ver la mejor opción siempre. ¿Cuál crees que es el secreto para tener un matrimonio que dure y que persista ahí el amor y el respeto, más que todo? Bueno, creo que la paciencia, la tolerancia, la sinceridad, la responsabilidad dentro de tu hogar, creo que son cosas muy importantes que te llevan a tener un hogar estable, con tu familia igual, estar bien. Creo que uno tiene que portarse bien para poder exigir las cosas. ¿Tú has anhelado tener más hijos o ya no? Claro que sí, en mi vida tengo pensado tener 2 hijos más, si Dios lo permite. Me da fuerzas para seguir trabajando, luchando, y bueno, creo que son cosas importantes dentro de un hogar, dentro de una familia, y bueno, Dios quiera y me permita hacerlo. En una palabra, ¿cómo describes a tu papá? Héroe. ¿A tu mamá? Una princesa. ¿A tu esposa? Pues, mejor 2 palabras. Una mujer responsable. ¿A tus chiquitos? Mi vida. ¿Y a ti mismo cómo te describes? Pues una persona con un carácter fuerte, pero a la vez muy trabajadora, que le gusta luchar. Cuando pasa por momentos difíciles, creo que me gusta seguir peleando, buscándolas y aprovechar las oportunidades. ¿Tú te identificas con alguna frase para tu vida? La verdad que no lo había pensado. Bueno, para terminar, ¿qué desearías en el futuro, cuando tus hijos ya estén un poco más grandes, cuando tú y tu esposa igual sigan muchos años más en el matrimonio? ¿Qué anhelarías en ese futuro? Pues tener una vida tranquila. Creo que para eso uno trabaja, se esfuerza de joven, para cuando uno ya tenga su edad, pase a ser los 40, o cuando ya esté retirado de lo que es el fútbol, tú no sabes cuándo estás, un momento estás, otro momento no. Creo que uno tiene que pensar en eso. Quiero pasar mi vida tranquila, más que todo disfrutar con mi familia. Yo me vine a los 13 años, entonces no he tenido el tiempo necesario para poder disfrutar de mis padres. Entonces, una de las cosas más importantes y lo que siempre he pensado es disfrutar de ellos. Eder, mándale un saludo a toda esa gente del Nacional TV. Bueno, un saludo a toda la hinchada, a toda la gente que está pendiente de Nacional TV. Éxitos y que nos sigan apoyando en los buenos, malos y peores momentos. Eso fue todo con Eder Fuertes, jugador del Club Deportivo El Nacional.
Hemos vuelto, chicos. Oiga, es que esto de ya estar hechos los elegantes le costó. Me costó mucho, aún no puedo hacer bien el nudo de Carlos. Por favor, si hay algún comentario para que le ayuden a hacer el nudo a la Andreita, les agradecería mucho. Recuerda el hashtag. Sí, Anita, estamos con el hashtag Nacional TV segunda temporada. Así que interactúan porque tenemos muchos premios. Venimos muy recargados en esta segunda temporada. Mis compañeritos y yo y todos venimos muy emocionados para esta segunda temporada. Arrancar con pie derecho, como se dice. No se vaya a caer, por favor, después. Como se dice. Así que, Anita, bueno, en esas épocas tuyas de haber tenido unos cuantos, unos 20, 30, yo ni nacía ni estaba de planes. Así que, ¿cómo se llama este segmento que vamos a presentar? Bueno, en esta segunda temporada el Nacional viene con mucha más información. Vamos a hacer unas fechas históricas, todo lo mejor que tiene el club, así que vamos a ver el siguiente segmento. Sí, sí, sí. Fechas históricas con personas históricas, digo. Las estadísticas. El Club Deportivo El Nacional ha enfrentado al elenco de Macará en 92 ocasiones. 49 victorias son para los criollos, 21 victorias son para los celestes y se registran 22 empates. En los dos últimos años en los cuales Macará se ha hecho presente en la Serie A de nuestro fútbol, el rojo ha recibido en 3 ocasiones a los ambateños en el Coloso del Batán. El 3 de junio del 2017, el Vitri derrotó a los celestes por 2-0 con goles de Franklin Guerra y Adolfo Muñoz. El 7 de octubre del mismo año, el rojo se impuso por 1-0 a los ambateños. El tanto lo marcó Miguel Parrales. El 12 de marzo del presente año se registra el último duelo disputado entre estos dos elencos en la capital ecuatoriana. Lastimosamente, el equipo militar cayó por 1-2 la noche de aquel lunes. El tanto para los criollos lo marcó Miguel Parrales, mientras que los dos tantos para los celestes lo anotaron Ricardo Acosta y Elvis Pata. Es así como llega el Nacional para recibir a Macará este viernes, 19:15, en el Estadio Olímpico Atahualpa. El rojo va por la revancha. Muy bien, mi querida gatita del Vitri. ¿Qué le pasó, mi querida Andreita? Fuera de cámara. Ah, no. La segunda cámara, ¿eh? Pongan ahí un primer plano, primerísimo primer plano detalle. Perdón, todo este viento, todo tapó la corbata, pero ya estamos aquí. Recordemos el hashtag en Nacional TV segunda temporada, por favor, interactúen. Y ahora sí, volviendo al programa, mi querida gatita del Vitri, tenemos otro segmento más. Cuéntenos, ustedes que van a las novedades, todo lo nuevo del programa, cuéntenos. Muy bien, señor López, le comento que el hincha pregunta sigue junto a nosotros. Esta vez compartimos junto a Javier Quiñones y dos hinchas del Club Deportivo Nacional, una damita y un caballero, que preguntaron también a lo que siempre quisieron preguntar al jugador del club. Antes, no se olvide del hashtag, porque es importante, porque estamos en la segunda temporada, en donde tenemos premios, regalos y sobre todo a la Copa del Nacional TV. Y en donde, permítame, no me baje el micrófono, en donde usted podrá ser parte del equipo del Nacional TV. Reporteros, relatores, bordes del campo y presentadores tienen que ir el sábado 6 de octubre hasta la Cruz del Papa de aquí, de la Carolina. ¿Ah? No, iba a decir del Estadio Carolina, del Parque Carolina. ¿Ah? Así que vamos con el segmento. Vamos con el segmento. Veamos qué nos dijo Javier Quiñones y los hinchas del Vitri campeón. Por eso siempre estoy aquí. Muy bien, hinchas del Club Deportivo El Nacional, socios, bueno, estamos aquí en la segunda parte de esta gran entrevista, ¿no? Entre jugadores, hinchas, denominado el hincha pregunta. Bueno, a mi costado derecho tenemos a Erika Pérez, una gran hincha del Club Deportivo El Nacional. Por favor, salude a toda la hinchada que lo está observando, mi querida Erika. Bienvenida a Nacional TV. Hola con todos, ya saben, el apoyo de siempre, que Dios les bendiga y pa'lante, pa'lante, y dejen de ser mal hinchas. Perfecto. Bueno, a mi lado izquierdo tenemos al back central del Club Deportivo El Nacional, Javier Alejandro Quiñones. Bienvenido, mi querido Javi, muchísimas gracias por compartir junto a nosotros esta gran entrevista junto a los hinchas. Por favor, saludamos a la hinchada de Nacional. Gracias a ustedes por la nota y bueno, un saludo muy especial para toda esa hinchada del Nacional. Perfecto, y bueno, por acá también tenemos a otro gran hincha del Club Deportivo El Nacional. Su nombre era, si no me equivoco, por favor, Darwin Maski. Por favor, saludamos a la hinchada del Club Deportivo El Nacional. Hola con todos,
gracias a la invitación que tengo acá al Nacional TV y quiero conocer a todos los jugadores. Voy a tener una entrevista con Javier Quiñones. Excelente. Bueno, vamos a comenzar primero con los hinchas del Club Deportivo El Nacional aquí presentes. Realizar la pregunta que siempre quisieron hacerle a un jugador de su equipo. En este caso aquí está Javi Quiñones que nos está acompañando. Y bueno, vamos a comenzar por mi costado derecho. La primera pregunta por parte de Erika para Javier. Bienvenida. Gracias. La primera pregunta es, ¿Dios en tu vida significa? Querido Javi. ¿Qué te podría decir? Es algo grande, Dios es amor. Uno desde pequeño le inculcan eso, ¿no? Muchas veces uno, cuando ya creces, cuando ya tienes tu propio criterio, a veces deduces otras cosas, pero en sí creo que Dios es amor. Muy bien, aquí está la respuesta de Javier Quiñones. Dios es amor, es la respuesta. Y bueno, vamos por favor, mi querido Darwin, a realizar su primera pregunta a su jugador de su gran equipo. Para ti, ¿cuál es tu mayor inspiración jugar el fútbol? Mi mayor inspiración es que es un sueño que tuve desde muy pequeño. Siempre fue lo que quise hacer. Cuando era pequeño preguntaban qué quiere ser de grande. Decía, quiero jugar fútbol, quiero ser futbolista. Entonces, esa es mi gran inspiración. También mis padres, más que todo mi madre, que siempre me apoyó, estuvo ahí para brindarme todo el apoyo. Y bueno, gracias a Dios se me dio el sueño y aquí estamos. Muy bien, mi querido Javi, muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a cambiar los papeles en esta primera ronda de preguntas. Por favor, mi querido Javi, si usted me ayuda preguntándoles a estos grandes hinchas del Club Deportivo El Nacional, algo que siempre quiso un jugador preguntarle a un hincha. Por favor, ¿qué le preguntaría a mi querido Darwin? Por favor, mi querido Javi, vamos ahí. ¿Desde cuándo nació tu amor por El Nacional? Desde que primera vez mi papá me llevó al estadio. Cuando salimos de allá de Guaranda, venimos acá al Estadio Olímpico Atahualpa a ver cómo jugaba El Nacional. Era creo con el partido entre Barcelona que jugamos y creo ganamos 3-2, no me acuerdo bien porque era todavía pequeño. Excelente, ¿eh? Muy bien, por favor, mi querido Javi, una pregunta para la gran hincha del Club Deportivo Nacional presente aquí. ¿Eh? Bueno, no tengo muy claro una pregunta ahorita, pero vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, ¿qué se siente estar? Seguir cada semana al estadio, alentar a los jugadores, aun cuando los resultados son adversos. Muy bien, por favor. Pues, como yo les he dicho, he compartido con ustedes, siempre hay el respeto y es el amor. No seguimos a ciertos jugadores, sino seguimos a todo el equipo, respetamos y seguimos los colores también. Y sí, hay hinchas, o habemos hinchas malos, porque no puedo hacerme la santa. Pero es una emoción muy grande, es más que un sentimiento, más que una pasión. Solamente quien la vive, quien la grita, quien la canta, quien está ahí en las gradas puede decir o sentir algo de lo que yo siento cuando estoy en las gradas. Es magnífico. Yo digo que Dios y el fútbol van de la mano conmigo en mi vida. Muy bien, ¿eh? Sin duda alguna. Es una de las pocas mujeres también que ama el fútbol de tal manera, ¿eh? Y sobre todo un equipo de fútbol. Muy bien, felicitaciones mi querida Erika. Y bueno, a ver, vamos con la segunda pregunta, por favor. Vamos a comenzar nuevamente con mi costado derecho. Primero las mujeres, dicen. ¿Eh? Mi querida Erika, una segunda pregunta que usted siempre quiso hacerle, en este caso, al jugador del Club Deportivo Nacional, Javier Quiñones. ¿Estarías dispuesta a regalar una hora de tu vida? O bueno, obsequiar una hora de tu vida a no solo un hincha, sino a una parte de la hinchada para que compartan contigo. Por favor. Sí, porque no tendría ningún problema con eso. Muy bien, excelente. A ver, mi querido Darwin, su turno, por favor. ¿Tú cómo te sientes de jugar en el equipo de Club Deportivo El Nacional? Bien, bien, es un orgullo jugar en esta institución. El paso que es una de las instituciones más grandes del país y bueno, siempre es lindo estar en una gran institución y no siempre hay que hacer lo mejor posible para el club. A veces, como te decía antes, no se dan los resultados y todo, pero
siempre salimos a hacer las cosas de la mejor manera para que el club tenga beneficios, para que el club esté peleando arriba y conseguir algo con este gran club. Excelente, muchas gracias mi querido Javi. Y bueno, nuevamente vamos a ver qué pregunta quisiera realizar Javier Quiñones a los hinchas del Club Deportivo Nacional. Vamos mi querido Javi, por favor, una pregunta a Erika. Bueno, es la misma pregunta que le hice el compañero de aquí al lado. ¿Desde cuándo te nació el amor por los colores del Nacional? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice, por favor. Pues la verdad, muchos conocen que a mi hermano le dicen mala suerte y es hincha a muerte también del Nacional. Bueno, ahora no está yendo a los estadios, pero él fue el causante de este amor. Me llevó al estadio, me llevó específicamente a Marea Roja y me encantó el recibimiento que me dieron, me encantó, me hicieron sentir en casa, me trataron como una hermana más, aunque no me conocían, me trataron como una hermana más. Y ver jugar a mis futbolistas en esos tiempos, a quien recuerdo, Wellington Sánchez, Fabel Caicedo, Pedrito Quiñones, el propio Antonio Valencia. Bueno, y muchos más que se me van por ahora, ¿cierto? Ah, Marvin Pita, mi pana, te mando saludos. Y a Cristian Mora, bueno. Entonces son futbolistas que de verdad marcaron en mi vida un antes y un después. Y el fútbol también, lo amo desde pequeña, de hecho. Y entonces fue la locura total. Creo que eso. Excelente. Muchas gracias, mi querida Erika. Y bueno, la pregunta, por favor, al hincha de su costado izquierdo, mi querido Javi. Por favor, la pregunta al señor Darwin. ¿Qué estaría él dispuesto a hacer por el equipo? Si algún día el equipo necesitaría de él, ¿qué es lo que más estaría dispuesto a hacer? A ver, esa pregunta, a ver, primeramente quisiera ser un socio del Club Deportivo Nacional, con sacarme un título. A mí me gusta la tecnología y quisiera sacar un título y ser un socio y aportar económicamente al Nacional, para que siempre dar todo el apoyo. Y también quisiera estar aquí cada vez que ustedes entrenan, apoyarles y motivarles que sigan jugando y que nunca bajen el ánimo. Buena respuesta también, felicitaciones mi querido Darwin. Y yo quiero que por favor, mi querido Javi, usted invite a la hinchada de Nacional a que siga alentando, a que no abandone el equipo y que sigamos todos juntos hasta el final, por favor. Bueno, obviamente lo haré, ¿no? Pero antes de decir algo que siempre digo cuando me dicen que tengo que hacerle una invitación, creo que la mejor invitación para nuestros hinchas, por la forma de que ellos ven el fútbol y cómo lo sienten, es teniendo buenos resultados. Hemos venido bien, este último partido tuvimos un resbalón, pero bueno, ya tenemos más revanchas, más partidos, e invitarlos que vayan a ayudarnos, que ustedes son muy importantes para nosotros. Es lindo para nosotros estar en la cancha y escuchar su aliento, las buenas cosas que nos gritan, ¿no? Obviamente eso nos motiva mucho. Entonces, invitarlos que vayan. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se vayan con felices a la casa. Excelente, muchísimas gracias. Las palabras del defensor central del Club Deportivo Nacional, Javier Quiñones, quien también agradecemos por su tiempo, por compartir con los hinchas del Club Deportivo Nacional. Y bueno, por favor, mi querida Erika, una invitación, un saludito final, o mejor, un mensaje. ¿Qué le dice a toda la hinchada de Nacional para terminar, por favor? Pues que no bajemos los brazos, sigamos adelante. Ustedes saben que, o por lo menos yo les digo, no buscamos solo resultados. Claro que queremos quedar campeones, pero va de la mano. Somos una familia y un puño se cierra con todos los dedos. Y ustedes son parte de esa mano. Y si no está la mano en las gradas, ¿cómo vamos a cerrar ese puño para ser la familia? Por favor, asistamos a los partidos, asistamos, porque yo no he estado yendo. Pero con esa energía positiva, ¿me entienden? Con ese ánimo de darles todo lo mejor de nosotros, no solamente el 100%. Si podemos darles un poco más, pues darles mucho más. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, mi querido Darwin, por favor, para terminar, su mensaje final a la hinchada de Nacional.
No critiquemos, que no hablemos nada en las redes sociales, que siempre estemos, que no sean hinchas de Teclados, que siempre estemos en los estadios apoyándole, que el Estadio Olímpico Atahualpa se llene de rojo y apoyar a los jugadores y no gritar al racismo, no al racismo. Muy bien. Muchísimas gracias y sean siempre bienvenidos a las cámaras de Nacional TV. Mi querido Darwin, Javi, mi querida Erika, muchísimas gracias por compartir este lindo tiempo junto a nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, el hincha pregunta. Espectacular experiencia de los hinchas del Club Deportivo El Nacional junto a su jugador, ¿eh? Lindo, lindo. Yo también quisiera a Coli TV, pero yo también preguntar unas cositas por ahí. Ya lo vamos a colitar a la querida Andreita y a querida Anita. ¿Eh? Muy bien, chicos, ha sido un placer. Ha sido un honor una vez más compartir la segunda temporada con todo el equipo del Nacional TV. Ahí está Roma también, mano, tras cámaras, así que les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden, el próximo sábado 6 de octubre, la convocatoria, porque ustedes tendrán la oportunidad de ser parte del equipo del Nacional TV. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente asistir a la Cruz del Papa de la Carolina, todos los que quieran ser presentadores, bordes de campo, comentaristas y relatores. ¿Qué hora? Si es, por favor, 12 del día. Muy bien. ¿Y quién va a pasar los filtros, Andreita? Todos del Nacional TV. Vamos a estar ahí. López. Como menos del señor López, porque yo los palanqueo, ¿ah? Sí, solo esto es verdad. Solo vayan con una buena actitud y fuera nervios y verán que todo va a salir bien. Claro que sí. Un abrazo, chicos. Que les vaya bien. Hinchada roja, familia roja, un abrazo y éxito a todos. Chao, esto es el Nacional TV, segunda temporada.